Que aman, que
Tú no estás sola.
Jesús, estando en la cruz, dijo esas palabras en una de las siete palabras más famosas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y les explicaba diciéndole: les conviene que yo me vaya para que cuando mi Padre reciba el Espíritu pueda mandárselo a ustedes. Ese Espíritu, dice San Pablo, que nos da la fortaleza. Porque tú y yo a lo mejor no sabemos pedir o pedimos mal, pero cuando ya no sabemos qué hacer, viene el Espíritu Santo a nuestra ayuda. Y en esta noche muchos de nosotros venimos a lo mejor con momentos de dificultad, pidiendo por hijos, por tus hijas, por tu esposo, por tu esposa, no lo sé. Lo único que te puedo decir, la única certeza, es que aquí está el Señor. Y has venido al lugar correcto, y has venido al lugar perfecto. Porque aquel que se humilla al Señor y eleva sus manos a Él y cierra sus ojos, se dice: Señor, esa noche yo necesito de ti. Dile esas palabras: Señor, yo necesito de ti. Hermana y hermano, la clave para que nuestro Señor comience a actuar es cuando yo me rindo, es cuando yo dejo de tratar con mis propias fuerzas, dejo de tratar con mis propias mentalidades y le digo: Señor, me rindo a ti, ya no puedo más, te necesito, Señor. Por eso en esta noche vamos a pedir la fuerza que viene de lo alto. Y ahí en tus manos arriba, con las manos hacia el cielo, di conmigo: ven Espíritu Santo de Dios, ven en este lugar, Señor. Abre tu boca, solo háblale como iglesia, dile esas palabras sencillas: ven, Señor, que te necesito, ven a mí, Señor, en esta noche. Estoy necesitado de ti, Señor. Por eso he venido hasta acá, Señor, en esta noche. Por eso levo mis manos diciéndote: ven Espíritu Santo de Dios. Cántale en esta noche. Hay un hombre que es mi amor. Y le ven, Espíritu Santo de Dios. Ven a mi vida, Señor. Mi amor sin corazón. Ven, Espíritu poderoso. Ven en esta noche a este lugar, Señor. Porque solo tú, Señor, puedes hacer la diferencia, Señor. Y a la tierra descendió. Para darnos vida. Ven Espíritu Santo, ven mi Dios todopoderoso y eterno. Fue clavado en una cruz. Bendito sea, Señor Jesús, en esta noche. Y su sangre derramó. Con tus ojos cerrados. Y desapareció. Dile al Señor en esta noche: lo hizo por amor. Me rindo a ti, Señor. Darme vida eterna. Espíritu Santo, ven, ven. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Ven, Señor, en esta noche, en este lugar. Su sangre de de Jesús. Por eso, no tengas miedo en pronunciar esa palabra que tiene poder. A ese hombre que dio la vida por ti y por mí esta noche.
dilo conmigo. Mil heridas padeció, Él lo hizo por amor, para darme vida eterna. Dale un abrazo fuerte esta noche. Dile, aquí está Jesús. Sigue con el piano, hermano. No pares. Porque esta noche es una noche que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Tiene maravillas y tiene palabras fuertes para nuestra vida. Y tiene palabras de esperanza y de amor. Amén. Así, si necesitabas un abrazo, dale un abrazo fuerte al que está para tuya. Esta noche, vamos a pedirle a nuestro que nos dé piano nos recibir en esta. Ay, a mi hermano que hoy me ha dado cita. Esa que hoy el Señor de amor tiene destinada para no traernos palabras en esperanza Jesús nuestro corazón. Que toda, así que no sea el nombre de Jesús. Y aplausos a gloria y los hermanos para Jesús. Algo. Vivimos con una visita a Jesús. Pablo y que nos den dominio de Dios. A ver, de origen, atacando esa palabra que hoy yo he ido. No hay país, no hay nación. Solo hay donde no hay la palabra donde el Señor. Amén. Y desde ahí. La bendición, el poder, la purificación, la sanidad que en los años se ha quitado de nuestra vida. Levante su mano al cielo y cierre sus ojos y diga: Señor, quita todo lo que impida que hoy yo me renueve en este lugar. Quita todo lo que impida que yo hoy reciba todo lo que tú quieres dar. Esta noche vine buscando algo de ti, Jesús. Vine buscando encontrarte, conocerte, amarte. Aprender. Lo tienes a tu cuarto.
capítulo 5, versículo 17. San Juan 5, 17. A veces somos muy tontos para recordar la palabra de Dios, muy lentos. Hay que aprender versículos de la Biblia, hermano. Porque esa palabra que está escrita ahí, que se lee todos los días en la Eucaristía, que se predica de ella, esa palabra está viva, mi hermano. Y esa palabra tiene poder y tiene un efecto grande. Esta tiene un efecto grande en sí. San Juan capítulo 5, versículo 17. Pero él les respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo. Palabra de Dios, y aplauso a esa palabra. Jesús dice: mi Padre, dígalo conmigo, mi Padre siempre, siempre que, siempre que, mi Padre trabaja. Jesús vino a decirle que el Padre siempre trabaja y que Él también trabaja. Cuando voy a orar siempre, a predicar un evento cada semana donde me toque, le digo: Señor, acuérdate que tú siempre trabajas. La gente necesita que tú trabajes para él. La gente necesita de tu trabajo, que Dios trabaje en él. Estaba predicando en Dallas, Texas, aquí cerquita, hace un par de semanas, dos, tres semanas. Dios, varias entidades allá, siempre. Y recuerdo que llegaron varios testimonios. Una señora, una muchacha que me escribe mucho siempre por Facebook, que siempre estaba en contacto. Ella llegó el año pasado con el cáncer regado en todo su cuerpo. Tenía cáncer en el pecho, tenía cáncer en los pulmones, tenía cáncer en el estómago, en el vientre, en el útero. Tenía metástasis en todo el cuerpo, estaba desahuciada por los médicos. Y ella llegó a ese evento donde estábamos predicando el año pasado. Hicimos un evento para mujeres allá, en Dallas, Texas. Miles de personas cierran los eventos en todo el año, en Fort Worth, Dallas. Estuvimos en Grand Prairie, ayer donde le estoy diciendo. Estaba lleno totalmente de gimnasio. Y ella llegó allá, mis hermanos, y ese nadie puede explicar lo que sucedió. Yo no lo puedo explicar. Bueno, yo estoy aquí todas las semanas, estoy predicando todo el tiempo, tengo casi 30 años desde que conocí al Señor predicando la palabra de Dios. Me gradué de ingeniero civil, tengo un montón de estudios tal vez, y nada de eso me sirve a mí para explicarles a ustedes. Solo puedo decirles que siempre que me paro, ando con esta Biblia ya vieja, de tanto usarla, la agarro en mis manos, la beso y le digo: Señor, acuérdate, que no se te olvide. A mí no se me olvida, le digo, que tú siempre trabajas. Mis hermanos, ahí puse la foto de esa joven. Villalobos se llama ella, apellido Villalobos. Mi Padre siempre está.
había perdido. Jesús decía, claro, porque él venía. Vengo a trabajar. Y cuando San Marcos, usted conoce muy bien que hay un solo evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. La buena noticia de Jesucristo, un solo evangelio, narrado por cuatro evangelistas. Ah, tres de ellos se llaman los sinópticos, que se parecen mucho, y el último, el evangelista San Juan, es diferente un poquito a ellos. Pero me gusta mucho San Marcos. ¿Cómo explica San Marcos? San Marcos es el más corto, el que narra la versión más corta de el evangelio. San Marcos anda siempre rápido. San Marcos. Y presenta el evangelio. Comienza con la primera cosa que Jesús hace. Llega a predicar la sinagoga, la asamblea, el lugar de reunión de los judíos. Predica, hay un endemoniado, es liberado. Pero más adelante dice la Biblia. Escuchen. Ahí mismo en el capítulo 1, el versículo 29. Marcos 1, 29. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón yacía enferma con fiebre, yacía tirada con fiebre enferma. Y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servir. Palabra de Dios. Y aplauso esa palabra. San Marcos, que anda rápido, San Marcos, que no da mucho rodeo. San Marcos dice aquí, así que sí, dice Jesús, entró, la primera cosa que hizo, predicó en la sinagoga, como cualquiera de ellos. Había una persona atacada, la liberó y la persona se fue libre. Y de ahí se fue directivo a la casa de Pedro, en Cafarnaúm. Cada año yo llevo gente a Tierra Santa y muchos lugares más. Y vamos a esa casa, hermano, qué experiencia. En esa casa donde Jesús se prácticamente puso su recuerdo, su oficina. Llega a la casa de Pedro y la suegra, diga conmigo, la suegra. Díganme que está todo suyo. Mira, ¿a quién? A la suegra. Ese personaje que mucha gente se burla de ella o que mucha gente la ataca. Yo no tengo que atacar porque la mía murió hace muchos años. Del papá y de
Biblia dice que llegó a donde esa suegra a darle una prédica. Señora, ¿cómo usted se acuesta en esa cama? Usted no sabe que yo llegué. La Biblia dice que Jesús llegó para que ella funcionara. La fiebre impedía que ella funcionara. Que gente que no está funcionando por un problema matrimonial. Hay gente que no está funcionando por un problema, un divorcio, un hijo en la droga, la autoestima, no sé lo que te ha pasado. Pero mi hermano, la Biblia es la Sagrada Escritura. Y yo no entiendo. Pero Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Aleluya. En el caso de la suegra no estaba funcionando por una fiebre. Hay gente aquí que no funciona porque alguien le criticó, porque la depresión se lo está comiendo. No avanza, está estancado, no se mueve. Eso quiere decir que así es enferma, ¿verdad? Que no se mueve. Entra a la casa. Entra.
que tenía toda la vida. Lea conmigo San Juan los versículos anteriores, capítulo 5, por favor, el verso 1, escuche. Después de esto, San Juan 5, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene cinco pórticos. En estos yacía, digamos, una multitud, de enfermos, ciegos, ojalá escuchar eso.
¿Qué era lo que estaba ahí? Dice, versículo 4. Porque de vez en cuando un ángel del Señor descendía al estanque y agitaba el agua de vez en cuando. Y una leyenda, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era? Jesús llegó directo,
tiempo llevas con esa condición por Dios? ¿No te estás dando cuenta que tu familia se está desbaratando? No, porque tú no pienses en nadie. Tú nada más, es que tú no tienes que una. Oye, un problema de la pierna que te pide ahí, el problema. El problema es ahí, pero el problema de ahí se sucedió aquí, mi hermano, se sucedió aquí. Solo que el diablo quiere no dañarte la pierna, no quiere dañarte la barriga, el estómago, la piel, los intestinos, los brazos, la mente, los ojos. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? De esa manera, con ese carácter, con esa actitud, con esa dejadez, Jesús llega ahí. Ahí nadie está haciendo nada. El único que está haciendo algo es Jesús ahí. Porque eso es bueno, es el otro el que ve, es el otro el que habla, que mágicamente va, no es bueno, aquí hay que meterse. Y se mete ahí y le dice al paralítico, le dice, levántate, toma tu camilla y ponte a andar. Y el hombre agarra la camilla y sale corriendo. Con la camilla. Y la gente le dice, oye, ¿y por qué no andas con esa camilla ahí? Y le dice, porque yo tenía 38 años en el suelo. Y el que me levantó me dijo que la agarrara. Y aquí ando para la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuánto tiempo llevas quedando? ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo que tú no eres nadie? ¿Cuánto tiempo llevas aquí trancado, embotado aquí adentro? Ese hombre tenía al frente, escúcheme, cuando yo vi una materia hace muchísimas, casi 20 años, 15 años, 20 años, en el seminario, cuando estudiaba para diácono, una materia que se llama Cristología. Vimos a ese pasar y ahí la iglesia mira lo que se llama la fe verdadera, que tiene que ser cristocéntrica. La fe católica, cristiana, católica debe ser cristocéntrica. El hombre tiene a Cristo al frente y el hijo en la que no sabe. Oye, nosotros la mayoría somos así, no sabemos lo que tenemos al frente, no sabemos dónde estamos ahora. Me invitaron a una noche bonita, yo voy a ver qué hay, no sé, qué compañera. Y esa noche, ese hombre se paró después de 38 años, gloria a Dios. Yo hubiera sido él. No se me olvide. Cuando le preguntaron quién era, usted le pregunté a alguien, quizás por lo que me dijeron. ¿Qué usted diría si te dicen que eres cura? Y algunos dijeron, sí. Así dijeron, miren, sí. Dígame, sí. Sí. Si fuera mi hijo, porque yo tengo 38 años. Me preguntan, ¿no quieres curar? ¿Sabes lo que yo me la dije? ¿Qué? Sí. ¡Claro que sí! ¡Claro que tiene un ritmo para mí! Pero a veces yo no sé qué es lo que pasa por mi padre, que alguien tiene vida. Yo lo digo, todo lo digo. Hermano, usted tiene la gracia del poder de Cristo Jesús adentro, aleluya. ¡Viva como un cristiano! Esta parroquia empezó a hermosa. Bueno, en este lugar está la gloria de Dios. Pisar este templo es pisar la posibilidad de ver un milagro cada vez, bendito sea Dios. El pueblo de Israel, canto, ese canto que nosotros cantamos todavía, está en el salmo de alegría. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, qué alegría. Vamos a la casa del Señor. El barquero, ¿sabes? Tenía 38 años, igualito, se acostumbró. ¿A qué se acostumbró? Se acostumbró a dar las cuando él dice, yo no tengo nadie, ¿qué es lo que está diciendo? Yo no te pregunté con quién tú vives. Yo lo único que te pregunté
que tú estabas esperando. Recuerdo, ahí andaba también. No, echando en él, echando camino del mundo. Ya, llega esta muchacha, está en mi Facebook, lo que tiene Facebook, denle saúde y like ahí, busquen para ver ese video. Llega esta muchacha, su pelo negro, largo, bien bonito, con un niño cargado. Ahí el chapa, me abraza, señora. Yo fui a predicar allá. Estaba Jorge Morel cantando. Y yo fui a dar una noche de final, hermano. Mi hermano llega a esa, su gran amigo, el párroco de esa parroquia, sacerdote italiano, coreano, 84 años. La primera vez que fui, oh, ese hombre había leído un libro mío y me dijo, choque de loco con ese libro, el libro no te rindas, se lo recomiendo, no te rindas. Inspiración en día de desesperación. Me invita a ella y voy a predicar, nos hemos hecho muy amigos, me dice, sabe, ya yo me aguanto, papá, yo no puedo ni edad, no me lo permite, estoy cansado, soy un viejo. Pero tengo que estar al frente de esta comunidad, me necesita los hispanos. Ah, ya llegué yo, hace como 2 años, traje la reliquia de Madre Teresa de Calcuta. No, una parroquia viva, hermano. Esta escritura me quiere tanto, me dice, Saulo, para mí no significa júbilo. Ah, que no quiero ir, me dice la mujer, yo te quiero tanto, hermano. La comunidad me invita, mi hermano, con mucha fe. Con un viejito de Pablo, pero con un amigo. Y esta muchacha me abraza. Empieza a llorar con el niño cargado, cortito, bien bonito. Estaba junto a él. Por el video de él. Lo va a ver. Y cuando me dice, yo fui a ver a Pedro Boy y hubiese. El año pasado. Manejé más de 10 horas para ir a ver. Usted no se acuerda de mí, ¿no? Y me dice, usted no se puede acordar porque yo llegué sin pelo. Yo tenía cáncer. Y estaba paralizado. Me habían dado quimios y radios. Y cuando terminé mi embarazo, me dijeron, tiene que abortar el bebé. Porque el bebé no aguantará, se va a quemar con la quimio y la radio. Tiene que abortar. O si no, no agarra quimio ni radio y te vas a morir. Porque tiene cáncer de la patrimonial. Y dice la señora que ella dijo que ella era católica. Y que ella había entendido un gran principio que tenemos en la iglesia católica, que nosotros respetamos la vida desde la concepción hasta la muerte. Y que un bebé que no habla, que no se defiende, que no te da un trompón en el puño, cuando tú le quieres dar algo, hacer algo malo, y él no le va a matar. Vivo y salvo a la gloria, la obra de Cristo Jesús.
hermana, que te, tu marido se fue con otra persona, te cambiaron con otra persona. Deja de seguir en eso, sigue esperando. Pero Jesús dijo, si tú te quieres levantar, hoy es el día para que te levantes. No, hermano, pero es que el diablo, de alguna manera, Satanás, logra envolver a uno y uno se queda y el tiempo pasa y pasa. Y todavía sigues aquí, todavía estás aquí. ¿Cuánto tiempo lleva ya? En ese momento. Como no pudieron entrar, acercarse a él a causa de la muerte.
habían hecho un boquete. ¿Qué te hecho? Bajaron del camino. Por más que los enemigos.
iglesia reviva. Pida dones y se le dará dones. Pida poder y se le dará poder. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y amor. Se la sacará de Cristo. Lo que pase de ahora en adelante dependerá de usted solamente. Quiten el control sobre su corazón a la gente que le quiera dominar sus ideas, sus pensamientos, y esa paz que necesita. Déle control de su vida solo a Cristo, no a la gente que le quiere manipular. Es su decisión. Ore y comience a pronunciar. Estás en mi corazón. De inmediato me penetró la presencia de Dios. Me olvidé de todo. Jesús me hizo conocer cuánto ha sufrido. Después de los votos, la oscuridad reinó en mi alma, todavía durante casi 6 meses. Durante la oración, Jesús penetró toda mi alma. La oscuridad se dio. En el alma oí estas palabras: tú eres mi alegría. Tú eres el deleite de mi corazón. A partir de aquel momento, sentí en el corazón, es decir, dentro de mi alma, a la Santísima Trinidad. De modo sensible, me sentía inundada por la luz divina. Desde aquel momento, mi alma está en la comunión con Dios, como el niño con su querido Padre. Thank you.